Hello, everybody, and welcome to the Braves Voices podcast. So for episode 13, we're here with the Aztecs, or Los Aztecas, and what's important about this interview is we're going to run it all in Spanish. So the subtitles will be down here on the screen. And yeah, let's begin. Hola a todos, estoy con Los Aztecas. ¿Se pueden introducir, por favor? Mi nombre es Carlos Gómez y soy baterista del grupo de Los Aztecas. Mi nombre es Jacob Edwin Orduno y yo soy el vocalista y acordeonista del grupo. Mi nombre es Samuel González y yo soy el requintista. Mi nombre es Ismael Hernández y soy el vocabulista de este grupo. Ah, está bien. Hola, pues muchas gracias por unirse y pues qué felicidad, ¿no? Pues son la primera banda del año que sea de estudiantes que vengan a tocar y eso es muy importante, un paso muy importante para la escuela y un logro muy importante para ustedes. ¿Cómo se sienten de eso? Muy bien, porque es como de aquí empezamos y si en el futuro queremos como ser un grupo ya para tocar en fiestas o conciertos, pues podemos decir, hasta el Pepe Garza mismo que empezamos desde una escuela que nos gustaba mucho y aquí encontré a mis amigos que quizá si quieren tocar después. Nos gustaría tocar. Pues podemos hablar de eso en el futuro, ¿no? Podemos hablar de eso más más a detalle ahorita, cuando les dé unas preguntas. Pues son cuatro, entonces quiero saber cómo se conocieron, porque no pueden ser amigos por tanto. Muy bien. Ellos ya están en un grado más avanzado. Este es mi primer año de la preparatoria. Lo que pasó, yo estaba de noche y había un chamaco, un morro, pues estaba tocando la guitarra que se trajo de su casa, ahí nomás de noche, sentado en una roca, y que yo voy, y pregunto si puedo tocar, y luego vienen más y más gente, y preguntaron, ¿puedo tocar turnos por turnos? Y aquí vino Samuel, que era uno de los mejores que tocó. Y luego, de ahí es cuando conocí a Ismael, que estaba cantando ese día, estábamos cantando canciones, y llegó muchísima gente. Y luego de ahí nos contactamos, nos hicimos amigos y desde ahí todos los días tocamos el noche juntos con las guitarras y luego ahí cantábamos, ahí nomás para divertirnos. Hacíamos nuestros mini conciertos. Sí. En la forma que Samuel y yo nos conocimos fue muy, muy raro, la verdad, porque nos conocimos por un amigo que se llamaba Joab, pero ya nos conocíamos en clase de historia, pero no nos hablábamos. Él y yo comenzamos haciendo rap. Estábamos ahí rapeando, sí. Estábamos Joab, yo y el Samuel, estábamos ahí cantando. Íbamos a sacar nuestra primera canción, pero no pudimos porque no teníamos el equipo necesario. Sí. Estaba todo, escuchaba mal. Y luego el Samuel y yo íbamos a crear otra canción que se iba a llamar Loco. Y estábamos ahí, era una canción de banda con guitarra. Pero no, tampoco pudimos porque... Pero la canción, o sea, ¿sí sonaba bien o no, güey? No, pues sonaba medio... Improfesional. Como de tipo... Le falta equipo. Sí. Ajá. Como de las primeras canciones que empiezan los artistas. Como SoundCloud rapper type stuff. Sí, SoundCloud rapper. Sí. Fue en SoundCloud. Sí. Fue en banda. Entonces, adivino que esta tercera vez que van a tocar, ¿será? Sí. Se sienten mucho mejor. Sí, mucho mejor. Nos sentimos mucho mejor. Mucho menos nerviosos porque como ya hemos tenido más. Ah, eso está bien. He estado practicando demasiado. Nos hemos estado invitando a ellos también a hacer como bandas y quinceañeras y también a hacer nuestras propias canciones. Ser grande, una persona grande y famosa, si se puede. El dinero te cambió, Ismael. Ya sé. ¿El dinero? Ni siquiera gano ni un peso. Ni el centavo. También ayudar a esa persona que puede tener problemas. También parte de eso, parte de ser un equipo es trabajar en equipo y apoyar a la gente. Porque si no, no puede ser. No, o sea, ¿sabes por lo que está pasando? Sí. Y a las prácticas. Tus amigos son los que te ayudan, sí, y los que no se enojan contigo por eso. Así sabes si tienes amigos o no. Sí. La pregunta más importante, ¿qué canciones van a tocar? ¿Es una sorpresa? Mira. ¿Pueden decir eso? Si no quieren decirnos, pueden decir una sorpresa. Sí, creo que ya lo tenemos que quitar esto. Sí. Entonces ya vamos a acabar. Pues otra vez estoy aquí con los Aztecas. ¿Otra vez sus nombres? Ismael Hernández Lara. Samuel González. Jacob Carlos Gómez. Muchas gracias a la gente por escucharlo, aunque esté en español, y está. Bye bye.